Elizabeth Fernández Cordero. Mi nombre es Yalili Milagros. Green Rutan. Mi nombre es José Pozo Patterson. Mi nombre es Madeline González Figueredo. Nací en el 1977. Nací en 1972. 1951. Nací en 1971. Recuerdo que desde niña supe dos cosas. Que no quería ser médico y que quería trabajar sanando, ayudando personas en cualquier tipo de situaciones que necesitaran. Cuando yo era niña había un programa que se llamaba Nuestros hijos. Ahí salía un psicólogo que tenía una apariencia muy agradable y este psicólogo se encargaba de dar de una manera muy pausada, muy amena, de brindar consejos a los padres acerca de la crianza de los hijos. Mi abuela era una persona que veía este programa. Era una ciudad televidente. Del programa, y prácticamente era de carácter obligatorio que nosotros lo viéramos con ella. Y es lo que hizo, ¿no? Conectarme con que la psicología quizás podía ser, además, sabía que me gustaba ayudar a las personas, pero no precisamente siendo médico. Yo quería ser abogado. Y entro de lo más contento a matricular. Yo tenía un buen expediente académico. Y cuando llego a matricular en la Universidad de La Habana, y llego allí, la, la secretaria me revisa el expediente y me dice, ay, qué lástima con ese expediente. Pero este año las matrículas para ciencia jurídica están limitadas a compañeros del MININ y otras personas que, que ya están seleccionados. Entonces yo salgo, de la, en vez de bajar por la escalinata, por donde había subido, pasé, bajé por la parte de atrás de la, de la universidad y cojo San Rafael y de momento miro y veo Escuela de Psicología. Entonces llegué. Ahí me tomaron los datos, me citaron para hacerme todas las pruebas, cuando aquello psicología era la carrera más exigente del país. Eh, no Tenías que hacer tres días haciendo pruebas mentales, entrevistas, y nos presentamos cerca de 800 personas. Y entramos, por suerte pude, pude entrar, entramos cerca de 80. La psicología fue un, un acuerdo de amistad en 12 grados. Estábamos en esa época, estaba el libro que voy a estudiar, y entonces eh, a mí me gustaban las letras, pero también estaba eh, con las ciencias, porque estaba en electrónica en la vocacional José Martín. Y entonces buscamos el libro que voy a estudiar, y entre las letras que nos gustaban estaba la psicología. Una amiga y yo eh, decidimos que íbamos a pedir psicología en primer lugar. Y así llegó la psicología a nuestras vidas. Mis padres me han apoyado siempre en, en prácticamente todo lo que quiero respecto a estudios y trabajo, ellos nunca presionaron. Sí, mi mamá tenía claro que, que quería que yo eh, estudiara, una profesión que me permitiera valerme. El mayor miedo que tuvieron ellos fue en relación a, a mi adaptación, porque la psicología en aquel momento solamente se estudiaba en la Universidad Central de las Villas y en Ciudad de La Habana. Y realmente yo fui una persona muy sobreprotegida por mis padres, siempre estuvieron muy pendientes de mí y yo sé que el miedo que más tuvieron ellos fue a eso. Pero no, no, una vez que yo la acepté, ellos respetaron mi decisión. Incluso mi mamá me acompañó a la universidad, estuvo en mi prueba de actitud, eh, se alegró mucho cuando yo la aprobé. Mis padres no tenían mucha claridad realmente de lo, de lo que era la psicología o sea yo empecé en la universidad en el año 68 cuando aquello todavía la psicología no tenía eh, no se conocía eh, mis padres querían que yo fuera quizás médico ingeniero y, pero bueno yo les expliqué y ellos muy contentos y me dieron todo su apoyo durante toda la carrera al principio eh, tuvieron sus dudas porque en esa época la electrónica y la computación comenzaban y yo había estado tres años en el ciencias exactas, precisamente estudiando electrónica y entonces cambiar así, pero ellos sabían que a mí me gustaban las letras, me gustaba la, la historia, leer y pensaron que las ciencias sociales también me podían venir muy bien. mi familia, mis padres, han sido inspiración, han sido apoyo y son el referente de incondicionalidad humana que tengo en la vida. Y bueno, qué decirte, tuve profesores magníficos. En mi vida profesional eh, yo guardo un grato recuerdo de los profesores de la universidad. También pienso que debo agradecer a, en el caso de, de profesionales, a José Pozo Patterson. Pozo fue una persona que me acogió eh, tanto, o sea, fue un gran apoyo, tanto en mi vida estudiantil como, o sea, durante las prácticas como estudiante, como ya recién graduada. Pozo fue una persona que incluso eh, me brindó ayuda desde el punto de vista profesional, proporcionando mi bibliografía, que sé que él guardaba con mucho celo. Agradezco mucho. Fue una época dorada en, en el servicio de psiquiatría, psiquiatras excelentes que siempre también incentivaron en mí el espíritu de estudiar a la licenciada Coralia Masid, tristemente de, eh, desaparecida hace algún tiempo. Me brindó todos sus conocimientos de manera muy desinteresada, pero también me brindó su amistad y pienso que esas son cosas que no debemos olvidar. Bueno, y mi familia. Tuve el apoyo de muchas personas. Muchas personas a la escuela agradezco el que era en ese momento director de la, de la escuela, Juan José Guevara, el doctor Juan José Guevara, a María Elena Solé que fue directora, a otros que en este momento todavía están, eh, que fueron profesores míos, Dionisio Saldívar, Armando Acosta, eh, es decir, un grupo de, de personas, dos personas que, que adoro, que me comunico con ella casi a diario, mi profe Carolina de la Torre y mi profe Miriam González. Podía mencionarte mucho. Y uno que no puedo dejar de mencionar, a mi profe, mi profe, mi querido profe, el doctor René Vega Vega. Los profesores de la Universidad Central de las Villas, porque fueron profesores que tenían una formación eh, académica del campo socialista, Estu habían estudiado en la Unión Soviética y venían con una formación dirigido a. a a lo volitivo, a lo consciente. Y eh, habían aprendido mucho en la Unión Soviética con todos los estudiosos del, del campo de la psicología. Asimismo nos enseñaron a nosotros. Es un camino a veces tortuoso, a veces lindo, a veces divertido, a veces entretenido y a veces amargo. Perder a un paciente o preguntarse toda la vida qué pude hacer mejor por esta persona y no lo conseguí. ¿O qué pude hacer distinto para que no fuera esta su, su historia final? Porque ya con 20 años de graduada me ha tocado verlo. Y son preguntas que me voy a hacer por siempre, porque además cuando una vida se acaba o se troca de algún modo, nos queda es la experiencia, el aprendizaje que podamos haber hecho, pero también la pregunta por siempre de qué pude hacer mejor, porque siempre hay algo que podemos hacer mejor. Realmente es un camino difícil. A veces las personas dicen, yo soy mi propio psicólogo, Sí, hay personas que realmente tienen aptitudes, tienen habilidades como es la empatía, como es la resiliencia, como es, no sé, son personas que pueden gestionar muy bien su vida, pero para ser psicólogo hay que pasar cinco años estudiando, venciendo materias que realmente no resultan fáciles. Ya te dije que yo pensé que la psicología era simplemente hablar y realmente va mucho más allá. Tú tener eh, la capacidad de discernir, este paciente tiene, lleva esta intervención, este paciente eh, tiene tal diagnóstico, eso realmente no es una tarea fácil. Popularmente todo el mundo se, sabe, se piensa que es psicólogo. Todo el mundo se sienta, analiza, todo el mundo da consejos, todo el mundo da orientaciones. Pero la psicología va más que eso. La psicología es tratar primero, que es la parte más difícil del ser humano, ponerte en el lugar del otro. Esa empatía de, de ponerte en el lugar del otro, sentir casi las mismas vivencias que tiene esa persona ante una determinada situación y es irle reordenando su mundo. Las personas a veces van al psicólogo pensando que el psicólogo es un adivino, un mago que va a resolverle un problema. Y no se da cuenta de que ellos tienen que jugar el papel importante activo en la relación psicólogo-paciente o psicólogo-atleta o psicólogo-estudiante. Y a veces no se comprende por eso. Pero es un camino bonito porque es el reto de que las personas van a ti porque quieren solucionar un problema. Y tú le tienes que dar todas las aristas, todas la, las vías las vas a buscar también con ellos para que ellos puedan llegar a la solución de sus problemas. La psicología fue un milagro que me pasó a temprana edad, entre los muchos que he vivido. Porque bueno, llegué así como que accidentadamente a ella y fue un amor, en cuanto llegué a mi aula en la universidad entendí que iba a ser un amor duradero en mi vida, que me iba a acompañar. Una parte muy importante de mi vida. Yo digo que si volvieran a ser volviera a ser psicóloga porque realmente esto de ayudar a las personas, de cooperar con ellas, de acompañarlas en su sufrimiento emocional, para mí eso es vital. La psicología es mi vida y ha sido mi vida y creo que hasta que muera será siendo mi vida. La mayor parte de mi vida me la he pasado trabajando en el deporte, como psicóloga del deporte, trabajar en la psicología del deporte, entonces es más gratificante porque estás en una actividad que te gusta. Y está eh, apoyando el desarrollo de, del deporte en el país. El objetivo principal de los psicólogos es mejorar la calidad de vida de las personas. Su relación con el paciente es planificada y confidencial. Ser cálido, receptivo y tolerante forma parte de su misión social.